para que este es un restaurante gourmet. Esta especialidad es el solomillo. También tenemos lo que es el cordero. También este es el único restaurante del complejo que tiene un bar adentro, como pueden ver acá. Así es. Todo el que viene a este restaurante queda encantado. Esperamos tener la misma experiencia. Así es, esperamos que salgan satisfechos y felices. También, si ustedes gustan, pueden, después de la cena, pueden pasar un rato al bar. Sí. Ok. Con mucho gusto, siempre estamos para servirle. Siempre. Ah, también tenemos unos deliciosos cócteles. Tenemos el Picasso. Tenemos el frangüesa. Tenemos el Angel Kiss. Ese es... Le va a gustar. Si prueba ese, le va a fascinar. Okay. Todo el que lo prueba queda fascinado. Siempre le recomiendo ese. Vale. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Están listos para ordenar? Bueno, ¿de qué está hecho la frambuesa? ¿Tienen alguna frambuesa? Pregunta, desean alguna recomendación. Claro, aquí es aperitivo de erizo de mar. ¿Cómo es este aperitivo? Es parecido a una crema de champiñones, viene con champiñones y con falso caviar. Es muy bueno, a pesar del nombre extraño. Hay muchos nombres extraños. ¿Cuál es la sugerencia de la casa? La sugerencia de la casa, de mi parte, yo puedo ponerle el cremoso de erizo, o la vieira, que es muy pedida, que a los clientes les gusta mucho. El langostino, si lo prueba, se va a quedar... Si prueba el langostino, se va a quedar que va a querer venir todos los días. Todos los días va a querer venir a comerlo. Y de plato principal, la dorada, que es un pescado muy suave, viene a la plancha, viene con una falsa guarnición de vegetales. Y también está el solomillo, que es carne de res, que viene con una papa hervida y con una salsa de pimienta, muy buena. Y de postre está la textura de chocolate, que es la mejor de todas, que viene con helado. Que viene con helado y con caramelo. ¿Como así cruzado el chocolate? No. No, en el medio tiene un cupcake de chocolate, tiene una sopa de maracuyá, tiene caramelo y tiene helado de vainilla. Es muy bueno, es el mejor postre de aquí. Y entonces los cócteles que nos trajo el caballero, Este es el frambuesa 75. Es un cóctel para los amantes de la pasión, por decirlo así. Es el cóctel más suave que tenemos. Tiene champaña, tiene sirope de frutos rojos y un poquito de ginebra. Pero aparte de los cócteles, la gente aquí puede optar por trago fuerte. Puede optar por whisky, ron, vodka, mojito, margarita. Los otros que tienen. Y los demás cócteles. Tenemos cócteles. Este hermoso bar. Tenemos cócteles de bienvenida. Vamos a estar dentro de un ratito por el bar, con los chicos de estar y mi amigo y mi amiga, pero vamos a dar el tour por el bar. Sí. Ahora estamos. Entonces estamos listos para ordenar. Listísimo. Ok. I'm sorry.
Esto es... langostino. Langostino. Deja ver si tiene un nombre. ¿Sí? Te voy a decir en el menú acá. Del limbo. Es langostino con pasta, kataifi y salsa de mango picante. Dorada. La salsa. Esa es la salsa. ¿De qué es la salsa? La salsa, bueno, la salsa está compuesta de hueso, harina, una salsa que se llama semiglás. Semiglás. No pica. No pica. Okay. Esa sí pica. Está compuesta de mango, esa está compuesta de mango. Pero el contraste del agridulce con el encanto, todo está tan perfecto. Se queda un cocinado. Y el ceviche, mandé a pedir otro, porque es increíble. ¿Está bueno? ¿Le gustó? Brutal. ¿Cómo te dice aquí está bueno? Y el cordero, ¿por este lado? El cordero. El cordero viene con puré de yuca. Jesús, somos la misma cosa. Uno de los montanos. Claro, ya yo... Lo mismo. Le leí a sentir. El mismo tigueraje. Oye. Espero que sea eso. Muchas gracias. 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 El cordero. ¿Cordero a la qué? Ah, te leo ahora también el plato. Y otro madre ceviche. Mía, ese pero tú tienes que salir aquí. Tú tienes que decirle a la gente de tu... ¿por qué ese ceviche está tan rico? ¿Por qué ese ceviche tan rico? Porque ese ceviche es tropical y entonces por eso es. Buen provecho. El Caribe tiene sus cosas. El Caribe sí. Que tiene sus cosas. Buen provecho. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a organizar. El cordero, dice, se llama cordero confitado. Está relleno de dátiles con textura de yuca al aroma de trufa. Es este. Este de aquí es solomillo tierno. Está sobre una cama de papa. Y este plato de acá, puedes levantarlo porque creo que no se está apreciando. Es una dorada con papa y calabaza, la crema, aceite de cítricos y rúcula. Es todo lo que vamos a comer. Bueno, ayer. Después bueno, hacemos la historia de cómo. Buen provecho. Pero esto va a ser procesado completo. Muchas gracias. Gracias. Con el agua de vainilla, ¿no? Vamos a presentarle esto. Buen apetito, entonces vamos a estar aquí. Riquísimo. Delicioso. El panetero abajo está esponjoso. Y el helado cremoso. Problema. Esto es un problema. Buenas noches, le habla su supervisor Juan Andrés Polanco, el restaurante Limbo, en el Gran Bahía Príncipe, Hotel Ámbar Luxury. Les invito a que vengan por acá, darse su vuelta, donde tenemos exquisitos platos. Aquí tenemos todas las variedades de bebida, todo lo que puedan imaginar y hasta lo que no se puedan imaginar. Buenas noches, nosotros somos los mixólogos del Limbo Bar, ubicado en el espacio Ámbar del Hotel Bahía Príncipe, en la parte de Punta Cana. Este es el restaurante Limbo, el gourmet, o mejor conocido también como francés. Este es un espacio del bar del temático, o sea, está en la parte encima del restaurante. Aquí tenemos una gran variedad de cócteles,
que son muy diferentes a los demás, a los que están acostumbrados a ver, porque ya que este del complejo es el único área donde se brega con cócteles ahumados, aromatizados, y algo totalmente diferente, una experiencia nueva, algo distinto a lo que están acostumbrados a ver. Aquí estamos montando, estamos haciendo el montaje de dos de los cócteles de la carta después de cenar, que es el Smoke Treasure, es el segundo en el menú, y el Pasión Café, que es el primero que tenemos en el menú. Ese es del que le estábamos hablando anteriormente. El sabor que tiene es totalmente diferente, la canela, que le da un aroma sensacional y algo cítrico, suave. Al que le guste el ron, sobre todo, les recomendamos 100%. Es, su base es excelente porque está hecho de sirop de canela, ron, fruta de la pasión, limón recién exprimido con aromatizado a canela. Ahora mismo le vamos a estar mostrando su preparación. Ya que lo tenemos elaborado, aquí está totalmente hecho. Ahora vamos a hacer el montaje del cóctel. Aquí estamos flambeando el café para aromatizar la copa. Este es el secreto de este cóctel, el aroma que le da el café flambeado. Lo agitamos fuertemente para que coja una textura totalmente increíble. Aquí servimos en un doble colado, para que no quede con grumo. Y ahora el último paso y el más importante, que es aromatizar el cóctel. Cuando vayamos a beber este cóctel, que la primera sensación que tengamos es el aroma de la canela. Y aquí está, listo para disfrutar del paladar del Pasión Café en el Limbo Bar. Una experiencia increíble y sensacional. Ahora, el segundo, vamos con mi compañero Aquilino. Este es nuestro cóctel, se llama el Small Treasures. Es nuestro cóctel más famoso, más vendible de los seis, por su combinación de licores. Este cóctel está elaborado. Este cóctel es uno de los más famosos por su increíble elaboración, sea por sus licores, los sabores y la preparación que tiene este cóctel. Por eso es uno de los más populares que tenemos en la carta. La elaboración es como un cóctel normal, pero la terminación es lo que lo hace. Ser uno de los más codiciados después de la cena. Y ahora viene la parte que todo el mundo anhela.
unos cuantos segundos para que nuestro cóctel absorba el humo. Y una vez más, aquí abrimos nuestro Smoke Treasure. Y la sonrisa nunca se queda. Y aquí están dos de los más codiciados cócteles que tiene este complejo. Ámbar. Lo esperamos. El Pasión Café y el Smoke Treasure. Lo esperamos para que disfruten de esta experiencia totalmente diferente en el restaurante Limbo Gourmet. Aquí le vamos a hablar, tenemos dos cartas de coctelería, muy variada y muy diferente a todas las áreas y todos los sitios que tenemos, que tiene aquí Limbo o el Ámbar. Tenemos tres cocteles que son de bienvenida y seis cocteles que son después de la cena. Lo de la after dinner, the welcome drink, que son aperitivos. Tenemos, se llama el Picasso, el Angel Kiss y el Frambuesa. El Picasso está compuesto por vodka, amaretto, sirope de frutos rojos y ácido de limón. Y champán. Muy rico, lo invitamos a que aprueben nuestro cóctel. Es un trago totalmente diferente, si no les gusta algo muy dulce, algo muy cítrico, les recomendamos totalmente 100% este cóctel. También contamos con el segundo cóctel, que es el Angel Key, que es, independientemente en lo personal, el mejor, realmente, porque un cóctel suave, un cóctel medio ácido, y es el único cóctel de los tres que hace contraste con el plato principal del restaurante, ya que su base es el sirope de albahaca, ginebra, piña y ácido de limón, y lleva de decoración una flor aromatizada llamada pétalo de asiano. También contamos con su tercer cóctel, que se llama Picasso, que está compuesto por sirope de frutos rojos, vodka, amaretto, y de decoración tenemos La manzana. También contamos con seis diferentes después de la cena, que ahí es donde entra la parte del show del bar. El primero que tenemos es el Pasión Café. Es algo aromatizado, lo aromatizamos con café, lo flambeamos con la canela. Es algo dulce, diferente. Totalmente recomendable. Si les gusta el trago suave, delicado, y si le gusta sobre todo el café, totalmente 100% recomendable. También contamos con el segundo, que sería el Smoke Treasure. Este es algo más fuerte, algo diferente. Si le gusta el trago que no sea dulce, no sea amargo, este lo recomendamos 100%, ya que su base es
Brandy. Brandy. Martini Rosso. Y Triple C. Y Triple C. O mejor conocido, licor de naranja. Estos tigres están preparados para hacer N. Yo no sé cuál es miedo. No, luego no sigue. Tenía que decir nada aquí. Luego sigue después del Small Treasures, que va, ese trago sale en un cofre, como humo, muy espectacular, muy hermoso. Sigue la Ultimate Margarita, que está compuesta por tequila, triple C, toronja. Toronja y ácido de limón. Y tiene una espuma, que esa es la base fundamental de la margarita, es la que la hace totalmente diferente a las demás, que es una espuma de mango picante. También tenemos su cuarto cóctel, que es el Mediterráneo Reef, que es algo diferente. Aquí entra algo como más parecido al Bloody Sisal, que es tabasco, clamato, sal y sobre todo la sal que contiene. Es una sal totalmente diferente, más cítrica, más salada. Es la sal del Himalaya. También te pone un aire de limón natural. O también conocido como aire molecular. También contamos con dos de los mejores de la carta de cóctel después de la cena, que es el nitro, Cardenal y el Nitro. Ya, estos su base son la del Cardenal, pera, vodka, un sirope de frutos rojos para darle un color diferente, un color llamativo, su aroma, su sabor. La dulzura que tiene ese cóctel es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en todas las áreas de los demás bares. También contamos con el Nitro. La base fundamental del Nitro es el caviar molecular que contiene. Es total algo natural de cualquier tipo de fruta, ya sea manzana, pera, uva, independientemente de la que queramos. También este cuenta con un aire de frutos rojos, totalmente refrescante, dulzón, suave. Este es algo diferente. Lo recomendamos 100% para que vengan aquí al Limbo Bar a disfrutar de las espectaculares bebidas que tenemos aquí en este bar y de la hermosura al preparar cada cóctel y el agrado que le tenemos a ustedes para servirlo.